Tenía el micro muy lejos. ¿Qué onda, gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. No se me olvide que saludo a la gentecita de Twitch y, por supuesto, a la gentecita de YouTube. Vamos a seguir con esta serie. Vamos a volver a la casa a dejar esto. Vamos a sacar algunos picos más de diamante y a traer madera para hacer unos cofres acá abajo, porque hay que recoger toda esa piedra. Creo que en el próximo episodio, o sea mañana, ya vamos a empezar con la granja de creepers. Voy a poner música, che. Ahora vamos a la base y ahora y lo ponemos un poco de musiquilla. Ok. Bueno, es de noche. Es de noche. Vamos a dormir. Estamos formando nuggets de iron. Hierro lo podríamos hacer. Diamante no. Esmeralda, digo. Vamos a ir a farmear un poco de madera. Me pica la espalda. Vamos a farmear un poco de maderita. Sería hacer un pico de eficiencia 5 para ir a agarrar piedra. Creo que en este episodio vamos más que nada a recoger materiales para la futura granja de creepers. Okay. Creo que lo voy a hacer de la piedra esta negra nomás, pero bueno. Quiero ver si se me puede ver la skin, no sé por qué no se me ve. Comparo con todos los servidores de Microsoft. No lo sé, la verdad. La verdad. Pero bueno. Raro también de esta manera, madera, ¿por qué no? Si está lo que queremos es palitos.
Lo único por lo que no agarré esa madera es porque a veces se te quedan los bloques arriba. Pero con estas no hay problema. Con estos árboles. Vamos a hacer unos varios picos. Necesitamos 2 y 2, 4. Tenemos muchos stacks de bloques de madera. Con 4 hacemos otro F3, por lo tanto. Si no, si no. Ah, mentira. Con 2 hago otro F3 y tenemos un F4. Cuando hago un F3 y tengo un F4. Y para volver a hacer un F4 necesito 4 para hacer un F3 de nuevo. Tengo 8. Necesito 10. 10 por 16 creo que está el pico. No, no me acuerdo, sí creo que sí. Como 160 esmeraldas. 160 esmeraldas por 4 hay que hacer. Eso es lo que necesitamos. 320. 640, ¿no? 640 bloques de estos. O sea que 10 stacks. 10 stacks de bloques de madera necesitamos. De troncos. Vamos a farmear como locos. Es decir, que se rompa ya esta pala o esta pala este tacho o dejarla medio viva para después repararla. O es que si la deje medio viva, no te voy a acordar nomás. De 10 stacks tengo 2, se faltan 8 stacks para hacerme el pico F5. Si no le fallé a los cálculos, obviamente, ¿no? Vamos a por esos 8 stacks. No va a ser un episodio muy largo, vamos a hacer esto nomás y pues, quizás para el final del video vayamos a buscar uno más de Ancient Debris, a ver si podemos hacer la primera pieza de Netherite. Ok, perdonen, listo, seguimos. Llegamos hasta la montañita. Hasta el final de la montañita. Hasta el precipicio. Como estoy deforestando, loco, eh. Agarra lo de Greenpeace y me hacen boleto. Ya digo, no va a durar más con la este episodio. Uy, se me va a romper. Vamos a cambiar. Esta charla cuesta un poco más, ¿eh? Se nota un poquito más lenta porque es apenas eficiencia 2. Bueno, pasa casi lo mismo, casi lo mismo. Entonces llevamos stocks 3, prácticamente llevamos 24. Faltan un montón de stacks todavía. Estamos por ahí por la mitad más o menos. Estaría traer otro dragón para hacer mending también, ¿no? Y quizás ir a matar al dragón para tener alguna de las experiencias Gucci. Sería lo ideal, ¿no? Por un poco más de la mitad.
Y seguimos plantando arbolito, los son necesarios. Tenemos 6 stacks. Muchísimo madera. Este 6 y medio, ya nos faltan 3 de stack y medio por ahí. Es que no se me van a reiniciar los aldeanos a tiempo, me parece. El tema vamos a buscarlos con F4 y listo. O sea, los aldeanos de. Estaría 3 Fletchers, solo. Carajo, es un creeper acá, boludo. No sé cuántos stacks llevo, la verdad. 6, 7 y medio. Faltan 2 y medio. 2 stacks y medio. Lástima que no sea mi skin, la verdad. Me ha hecho tal este. Con todo el respeto de llegar ese, pero. No sé si había hasta ahora agarrado tanta madera del tirón, no sé, tipo 10 stacks, me parece que no. Se va a agarrar 4, 5, 6. Pero 10 me parece que no he hecho. Voy a tirar un trozo de madera por ahí. Ya tengo, si dije. Pendiente 8, pendiente medio. En este momento ya me voy a ver 8 y medio.
Estos siempre vienen bien. Un stack más. Y ya estamos, creo así, ¿eh? Porque tenemos... Sé que esta no me crece, pero bueno, no importa. Fácil de esta de bueno. Resto. Todo está listo también. Más dos palitos. Palito de arre, una esmeralda. Ya el stack de este, 26. 18, ¿no? Cinco, seis, siete, ocho, nueve, casi 10 con este. Yo creo que llegué a 10. No, estoy por llegar a 10. Tengo unos 20 más. Yo 10. Son tan cute los árboles negros. Así ya debo haber pasado los 10. Sin duda. Creo que en esto es suficiente. Vamos a ver si puede ser este árbol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí 3. 9. Y más de 10 acá. Vamos a ver la gasa, es muy bien por acá, ¿no? Hay otro arbolito, pero no me caí otro. Tenemos 54 si aún está ahí. Un poco más. Este aquí en cuarto más o menos. Estos son 16 esmeraldas. Así que son 160 esmeraldas. Aprox. Aprox, bien. Vamos a traerlo, que si tengo que dejar algunos en el cofre, unos stacks. No sé si puedo. Hacemos palitos. Voy a hacer más flechas, ¿eh? Ya se me logró. Un stack de esmeraldas. Vamos a agarrar picos. Segundo estos dos. Un F3. Segundo estos dos. Y ahora me faltan 3 F3, creo. 3 F2, no, 7, 7 creo. Vamos a agarrar más madera que tenemos por acá. Le bajo un poco a esta, ¿eh?
Vamos a transformarla. Se me olvidó bloquear. Sentándole un poco más bloqueado. Si no, vamos a esperar un rato. Bloqueado la bochina. Me acuerdo otros botes, hacemos un puto 3, ¿eh? No sé que este árbol ahora esté súper feo acá. Si puedo agarrar zanahorias, un pequeño cultivo tendría que agrandar también el cultivo 8. Vamos a hacer las doraditas. Con esto me debería alcanzar, ¿no? Había 8, no me alcanzó. Pero ahora falta. Con uno más debería estar, ¿no? El oro acá, por ahí, vamos a la radio, hacemos bloqueo al bochín, me voy a trolear mucho estos Fletchers, necesito unos más, boludo, si voy a traer mucho más. El próximo episodio quizá me traiga otro aldeano, uno para hacerlo. A ver, podría traerlo ahora. Uno para hacerlo librero. Y otro para hacerlo Fletcher. Vamos a hacer otro F3 ahora. Faltar uno nomás. Con un F3. Me voy a buscar otro aldeano, tengo el barco. No acordaba, había puesto esto acá. Esto es la piedra que puse acá. Bien, vamos. Si te parece que yo estoy enamorado tuyo. Vamos por acá. Bloquear esto. Vamos a llevar dos. Podría crecerme la verdad que otro barco. Si somos dos. Acá. Jo. Se ha subido. Vamos a tirar los bloques. No nos la jugamos mucho, como verán. Será así, vamos a abrirlo un poco acá. Vamos a hacer así. Y vamos a ver si antes se llama este otro, no podemos ver otro por acá. Esta debería llevarlo acá.
Una pava de craster, pero bueno. Mira ese río carbón. Si lo puedo agarrar. Antes de agarrar el carbón. Bien. Bien, bien, bien. Este es el carbón que llega. El F4 sí se nota, boludo. Pica muy rápido. Yo creo que había más carbón, creo, me parece haber visto así. Nada, como que era uno. Ah, no, dos. Tres. Vale, era poquito, ¿no? Pero ahora más por acá, ¿no? Sí, mira. Tienen que ver el carboncito. Dios. Llega a ser una caída libre, sí, está bastante difícil. Dios mío, tengo que tener más cuidado. Por lo menos puedo agarrar más carbón acá. Subamos de nuevo. Dios, qué caso me pegué, boludo. Menudo susto, chavalín. Bien. Bien. Bien, bastante carbón. Vamos a buscar el teléfono que vamos por acá. Por acá. Vamos a llevarlo hacia allá. Que ahora tengo también este programa. Es que sí, ¿eh? Ojito el truquito. Voy a sacar todo esto. Más. Bien. Y ahora vamos a llevar el otro. Lo dejé por acá. Llevamos a este. Vamos a darle acá. Bien. Voy a tirar algunas cositas. Porque si no, no voy a parar los barcos. No se suban al mismo arco, bien. Perfecto. Así que vamos a llevar una de este. Lo dejamos en su lugar y después vamos a llevar el otro. Por suerte está súper cerca la aldea. Bien, voy a tapar esto de nuevo. Y esto, si el otro lado se me va a ir a la mierda como la otra vez. Se me olvidó. Ahora cuando vuelva, voy a. Bueno, no se fue tanto.
Qué mentira, hola. ¿Dónde vas, hijo de perra? Voy a agarrar una profesión, abacho. Me hago el esquivo al barco, el guacho. Pregam. Chicando eso. Por acá. Es como todo esto. Esto también estaría bueno sacarlo. Todo es algo porque no me gusta cómo queda nomás. No hay ni una razón más allá de eso. Sacar todo esto también. Sacando todo esto. No se puede decir sí, pero también hay que sacarlo. La única forma para más rápido es haciendo así. Se hacía más rápido. Como bastante lo viene siendo el todo esto shit. Queda muy muy feo. Podríamos dormir ya. Vale, a ver si tengo un poquitito, pero ya tenemos. Necesitamos madrita esta. Este yo creo que sí. Esto creo que sí terminamos esta parte. Esto se puede cerrar. Esto sí, puedo poner ahí. Ahora, esto. Perfecto, cerramos. Esto, bueno, hace falta, bueno, acá sí. Ponerlo nomás. También no, porque me queda raro. El guachín este lo tengo atrapado. Vamos a poner esto más acá. Vamos a agrandar esto. Y vamos a hacer el espacio para el otro que va a estar acá, ¿no?
Ahora sí es de noche. Está bastante oscuro el tema y game. Creo que ya se habrán desbloqueado los aldeanos de todas formas, ¿no? Vamos a ver. Palitos. Se me faltaba un pico. Me sobró madre, boludo. Oficios, oficios. ¿Y cuánto nos va a costar este? 3. Me voy a traer igual con estos. No, no quería hacer eso. Hacemos palos. Tengo okay. Tengo palos ahora, pero claro, como no lo puedo poner en el inventario, sé que no me deja. Palitos. No, para acá, para hacer otro. Otro Fletcher, ¿no? Quedarlo como loco este. Tema chinar de sonando. Y tenemos lo que queríamos en este episodio, que era el eficiencia 5. Bueno, la caja que tiene un break en 1. A ver si podemos poner más un break in. Vamos a tener que traer palitos. Palilitos. Y se puso sortivo. Yo haría otro. Otro de estos, sí. Sí, necesito dos de estos, boludo. Para hacer un prote 2 y un prote 3. Si puedo hacer las botas prote 3. Esto es prote 2. Y para hacerlo prote 3, ¿cuánto me falta? 5. Que vamos a comprar, que nos da un poquito de experiencia. No hay nada interesante, ¿eh? Vamos a tener el último aldeano. Tanto vamos a poner prote 2. Vamos a ver este roto, las dudas.
por 4K. Hacer una cosa. Vamos a ver bloques. ¿Dónde? Segundo, vamos a hacer así. Quizás un poquito más. Así, ¿no? Ahora para agarrar ahora al aldeanito. ¿Dónde se nos venga por acá? Se lo podemos sacar. Y esto también. Para allá. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a bajar a la mina. Vamos a ver esto, esto de no. Vamos a llevar para la casa. Vamos. Este va a ser el que nos dé Mendy. Esperemos que no dé Mendy. Se vaya, bien, se fue. Volvemos a agarrar el barco. Bien. Nos subimos al barco. Se mató el aldeano. Nada, acaba de quedar un trapo de arriba. Tal que sí, esto vamos a sacarle. ¿Qué sería que se pusiese ahí? ¡No! Soy un imbécil. La verdad, que top 10 imbéciles del planeta Tierra. Y tengo que estar en ese top, boludo. La puta que me parió, que soy pelotudo. No me di cuenta, bro. Si el puto del aldeano no se va a quedar ahí, tipo, lo primero que hace es saltar, bro. Mira, aldeano, por chupapija que sos. Vamos a ver qué haces ahora. A ver si sos tan troll. Dale, chupa verga. Boludo, ¿qué probabilidad hay que no quiera ir para ahí? ¿Qué con...? Nah, es un conchudo. Sé qué hice, pero me salió. Vamos a romper esto. Madera esta, bro, qué bronca. Agarrar un poco más. Bien. Ya tenemos ya no suficiente, me parece. Bastante grande el drain hole. Tenemos que hacerle una trill.
Esto es Slaps. Biblioteca. Esa librería y le ponemos esto. Le metemos uno de estos y el lector. Y vamos viendo qué nos da. Creo que nos tiene que dar de entrar al menú. Fortuna 3 no está mal, pero no lo veremos. Creo que me deja todo re caro. Lo que hay a palos me debería, necesitaría ir a por Blaze Rod para pociones para poder dejar a los aldeanos al 1. Eso sí, creo que se hizo de noche, ¿no? Intentar a ver si le puedo sacar el mending y voy a dejar por acá el video. En el próximo vamos a agarrar recursos para empezar la granja de creepers. Tengo que buscar donde hay un desierto, ¿no? Estaría bueno. Sí, ya. Y mejorar la pala. Así tenemos. Si ya tenemos todo lo necesario para hacer TNT, ¿no? Seven Edge Infinity Thorns los Walker, pero la puta está dando todo el encantamiento. Pain of Arthropods, Metal Protection. Ya me tenemos. Infinity ya me dio recién. Quiero Infinity luego. Pain of Arthropods 5. Dame mi fucking mending, wecho. Quick Charge. Palim, me agarro medio en el puto. Loyalty, Knockback, Infinity, dale loco, dame Mendy. Otro por dos. Shaman es 4, si no está mal. De 3. Por el 1 7 H 3. Bueno, me está dando diferentes Mendic, vamos, bien. Tengo que verle esmeraldas, che. Aquí esmeraldas. Sí, esmeraldas, un libro. Y 6 es un estadio, pero ok. Estamos un fucking stack de madera. Okay. Vamos a agarrar. Sí, yo creo que vamos a agarrar de acá nomás. Taxito. Si vamos a comprar eso. Precisamente para que se quede fijo, ¿no? Después se le va a ir igual el precio malo. Y más si lo convierto. Con más razón. 35. Falta
2, 14 más. 13 más. 7 más. 7 es un árbol. Qué de mierda que tengo, qué broma. No quiero. Sombra de mierda. Está encerrado, ¿no? Oh. Que se quede fijo. Tenemos el librero ahí. Bien. Ahí estamos. Sí, ya tenemos nuestro mendín. Carísimo. Porque le cagamos piña en la tela. Pero ya lo vamos a bajar. Quizá en el próximo video. Que vos también vaya a leer. Buscar un poco de Blairrot, ¿no? Para hacer pociones. Y nada, gente. Espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en el próximo, quizás probablemente mañana. Así que nos vemos. También estén preparados y atentos porque, no durante hoy, porque cuando lo suba el video ya va a ser el día donde lo suba. Voy a estar subiendo un reto a YouTube de videojuegos. Así que nada, gente. Espero que pasen por el canal y lo vean. Así que sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.